En este video tutorial visualizaremos el uso del Command Window. El Command Window es esta ventanita de MATLAB que nos permite visualizar las respuestas de nuestros programas, que veremos un poco más adelante cómo realizar nuestros propios programas, y en ella podemos buscar cuáles son las alternativas que nos da MATLAB, cuáles son las funciones predefinidas que trae MATLAB. Para ello, en este video enseñaré cómo hacer operaciones básicas como las hacemos en una calculadora normal. Esta ventana funciona de una manera exacta a como se haría en una calculadora. Por ejemplo, yo podría hacer sumas, por ejemplo, yo podría decir 1 más 2, ¿cierto? MATLAB me muestra la respuesta. Podría, por ejemplo, hacer la resta de 1 menos 2. Para no volverlo a escribir, puedo utilizar la flecha hacia arriba de nuestro computador y cambiar el más por el menos, ¿sí? También podría hacer, por ejemplo, multiplicaciones, por ejemplo, 1 por 2, y podría hacer divisiones, por ejemplo, 1 dividido 2, ¿cierto? Dentro de todos estos aspectos, MATLAB me muestra una respuesta. Si ustedes han visto a lo largo de este pequeño intervalo de tiempo, a medida que yo hago las operaciones, MATLAB le da un nombre de ANS. ANS es la respuesta que MATLAB arroja de la operación que yo estoy haciendo. Resulta que si yo quisiera, por ejemplo, almacenar alguna de estas respuestas, yo debería de darle un nombre. ¿Cómo se le da un nombre a una de las operaciones que yo haga en MATLAB? Simplemente con una variable, en este caso, por ejemplo, puedo llamar a igual a 1 dividido 2. Si yo le digo a igual a 1 dividido 2, acá en la parte del workspace o en la ventana de trabajo, se puede visualizar cómo cambió ans, ya es 0.5 y a vale 0.5. Pero resulta que si yo, por ejemplo, hago una nueva operación, por ejemplo, 1 dividido 3 de una manera general, ans ya cambia a 0.33, mientras que a se mantiene como 0.5. Porque yo le dije a MATLAB que A era un valor de 0.5. Como lo pueden visualizar, para yo poder trabajar los decimales dentro de MATLAB, debo de hacerlo con el uso del punto y no de la coma. La coma es utilizada para vectores y matrices, que lo vamos a ver en nuestro próximo video. Resulta que cuando ya se llenan nuestro Command Window de operaciones, pues nosotros, si quisiéramos depurar esto, simplemente con escribir el comando CLC. El comando CLC permite borrar todo el Command Window, y el clear me permite borrar el workspace o mi ventana de trabajo, ¿sí? De esa forma, digamos que yo ya tengo limpio nuevamente todo esto para poder operar lo que yo quiera, ¿cierto? Ahora, resulta que, por ejemplo, cuando yo hago una división 1 dividido 2, si ustedes observan, por ejemplo, me salen 4 decimales por definición de MATLAB. Resulta que yo puedo cambiar el formato de visualización con el comando format. El comando format es el que me dice a mí cómo salen los resultados matemáticos de mis operaciones. El que viene predefinido se conoce como el formato corto o format short. El format short es este formato que estamos visualizando, en el cual se muestran 4 cifras decimales. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajar más cantidad de cifras significativas, por ejemplo, quisiéramos no 4, sino más de 4, por ejemplo, 14 decimales, por ejemplo, podemos cambiar el formato al formato largo. Este formato largo me permite visualizar más decimales de los que yo quisiera. Por ejemplo, si yo tuviera el número pi y quisiera obtener más valores, el número pi en MATLAB se escribe de esa forma. Si yo le digo pi, aquí pueden ver que aumentó la cantidad de cifras decimales. Si yo quisiera volver a mi estado inicial, pues simplemente podría decir formato corto, ¿cierto? Y volver a escribir pi, y ya pi cambia y simplemente demuestra 4 decimales. Podemos volver a borrar nuestro Command Window. Y también existen otros formatos que, si ustedes quisieran profundizar un poco más con ello, podrían utilizar todas y cada una de las alternativas que nos permite MATLAB. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el uso de la ayuda. Desde el Command Window se puede obtener ayuda de algunas funciones que no se conozcan en MATLAB. Por ejemplo, el formato. Si yo quisiera saber qué otro tipo de formatos tiene MATLAB, yo simplemente con escribir help y format podría dar enter, y MATLAB me saca dentro del Command Window todos los tipos de formatos que existen dentro del software, y yo todos y cada uno de ellos los puedo trabajar. Existe otra forma de la cual visualizar esas ayudas, por ejemplo, con el uso del comando doc. Lo mismo que hicimos con el help se puede hacer con el doc. Entonces, si yo escribo doc y, por ejemplo, format, al hacerlo se me
genera una nueva ventana en la cual se puede visualizar un poco más interactivo todo lo que tiene que ver con la búsqueda que hicimos, ¿sí? Entonces el doc es una forma de visualizar la ayuda de MATLAB, pero un poco más gráfico y con ejemplos ilustrativos que permiten orientar hacia el desarrollo de MATLAB. MATLAB como tal también trae funciones predefinidas que nosotros utilizamos dentro de la matemática. Por ejemplo, la raíz cuadrada, por ejemplo, se puede escribir como SQRT, raíz cuadrada de 4, por ejemplo, sabemos que es 2. Podemos sacar el valor absoluto de un valor negativo con el comando abs. Valor absoluto de menos 2 pues va a ser entonces 2. Podemos sacar la exponencial de un valor, por ejemplo, con el comando exp, ¿cierto? Podemos también obtener el logaritmo natural, que es con el comando log. También podemos obtener el logaritmo en base 10 como log 10 del valor que queremos. De la misma forma podemos trabajar funciones trigonométricas como son el seno, coseno, tangente, arcoseno, arcoseno, etcétera. Funciones hiperbólicas como lo son el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, etcétera. ¿Cómo se hace para las funciones trigonométricas? Pues lo podemos hacer también, por ejemplo, para el seno como sin, para el coseno cos, para la tangente pues tan, para las funciones inversas, por ejemplo, el arcoseno a sin, para el arcoseno podemos sacar entonces el a cos, etcétera. Resulta que, como podemos visualizar acá, en estos resultados que se acaban de obtener de estos, de estas funciones inversas del arcoseno y del arcoseno, también MATLAB permite el uso de los números complejos.